Saludos desde InfoCuba. Bienvenidos a una nueva edición de Noticias. Niegan libertad condicional a preso político secuestrado desde el 15 de noviembre. En las últimas horas, se conoció que esbirros de la seguridad del Estado negaron la libertad condicional al preso político José Hernández López, quien se encuentra secuestrado desde el pasado 15 de noviembre del 2021, por el simple hecho de expresarse pacíficamente. Anuncian lluvias intensas en el occidente de Cuba. El Instituto de Meteorología publicó el aviso número 1, en el que recomienda prestar atención a la llegada de intensas lluvias a la zona de occidente de Cuba. Según la nota publicada en el diario oficialista Tribuna, el evento meteorológico persiste en las provincias de Artemisa, La Habana y Mayabeque, principalmente al sur de esos territorios. Tres grupos opositores de Cuba son reconocidos con el Premio Libertad: el Movimiento Opositores por una Nueva República, el Movimiento San Isidro y la Asociación Yorubas Libres de Cuba recibieron el Premio Libertad. Pedro Luis Boitiel por su lucha por la libertad y la democracia en Cuba. Reportan nuevo incendio de una moto eléctrica en Villa Clara. Este pasado viernes, reportaron a través de las redes sociales el incendio de una moto eléctrica en el parqueo del Hospital Provincial Arnaldo Milian Castro, perteneciente a la provincia de Villa Clara. El hecho fue informado en el grupo de Facebook Accidentes, Buses y Camiones, donde además se compartieron imágenes del vehículo de dos ruedas siendo consumido por las llamas. Costa Rica rompe acuerdo de cooperación educativa con Cuba. No vemos un beneficio desde el punto de vista de la educación pública y la formación de los estudiantes de parte de ese convenio. Hubo mucha controversia, agregó el presidente costarricense. Prensa oficialista lamenta decadencia de la gastronomía en Ciego de Ávila. Es raro ver en los medios gubernamentales críticas a la gestión estatal, pero esta vez, el invasor de Ciego de Ávila lamentó problemas objetivos y subjetivos que le han pasado factura a sitios tradicionales que han marcado la historia de la gastronomía local. Familias del Vedado viven entre aguas albañales. Varias familias están afectadas, viven ancianos y niños. El mal olor es insoportable, denuncian los vecinos que residen en el edificio en la calle 15, número 112, entre 10 y 12, en el capitalino barrio El Vedado. República Dominicana elimina visado de tránsito para cubanos. La resolución está vigente desde el 12 de mayo, de acuerdo a reportes oficialistas cubanos. Estados Unidos mantendrá Cuba en lista de países que no cooperan en la lucha contra el terrorismo. Determino y certifico al Congreso que los siguientes países no están cooperando plenamente con los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos, dijo el secretario de Estado, Anthony Blinken, sobre Cuba, Irán, Corea del Norte, Siria y Venezuela. Opositores de Cuba, Venezuela y Nicaragua constituyen frente común contra el autoritarismo. Los promotores de la iniciativa expresaron su apoyo a que ninguno de los dictadores de esos tres países sean invitados a la novena Cumbre de las Américas, a desarrollarse en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, entre el 6 y el 10 de junio próximo. Patria y Vida supera los 11 millones de reproducciones en YouTube. A más de un año y tres meses de su estreno, el tema continúa escuchándose y aún hoy sigue sumando adeptos.